Muy buenas tardes a todos. Este mediodía estamos de nueva cuenta con la doctora Shulamit Goldsmith. Hablaremos sobre mariachi y klezmer, expresión musical de dos culturas. Bienvenida, Shulamit. Gracias, Alberto. Me conecto. Hola. Buenos mediodías a todos, todas. Me es muy grato estar de nueva cuenta aquí con este espacio virtual maravilloso con el que podemos estar juntos, aunque separados, pero compartiendo estos últimos momentos de este año tan difícil. Y me da mucho gusto compartir hoy con ustedes un tema que fue invitado para participar en el evento de Limud, el Limud Festival de Inglaterra, que se llevará a cabo durante este diciembre, los últimos días de diciembre, como el evento que tuvimos hace un año, pero el año pasado fue presencial. Hoy será virtual, así que viajaré a Inglaterra sin pagar boleto virtualmente, pero quise compartir con mis oyentes de este grupo, que amablemente me han acompañado durante todo este difícil año, porque allá lo tendré que decir en inglés y romperme un poco los dientes en inglés, mientras que hoy, con mucho mayor facilidad, lo voy a compartir en español. Y como dijo Alberto, el tema se llama Mariachi y Klezmer, dos expresiones, expresión musical de dos culturas. De inmediato entendemos nosotros que estas dos culturas son las nuestras, la cultura mexicana a través del mariachi, la cultura judía de Europa Oriental, la Ashkenazi, a través del klezmer. Voy a empezar con el mariachi y voy a darle un cierto orden a mi plática, porque como son dos temas, para que ni ustedes ni yo nos confundamos. Primero voy a dar una definición. ¿Qué es el mariachi? No hay mucho que explicar. El mariachi es un conjunto musical representativo de la cultura mexicana. La palabra mariachi, esto al igual que el klezmer, ustedes encontrarán ciertas similitudes, igual que ciertas diferencias. El mariachi es tanto el grupo, o sea, la estructura musical, la banda. El mariachi es la música del mariachi y los mariachis son los ejecutantes. ¿De dónde viene la palabra mariachi? Durante mucho tiempo se pensó que la palabra mariachi derivaba de la palabra francesa mariage, matrimonio, boda, porque durante la intervención francesa del siglo XIX, que tuvimos dos intervenciones francesas, cuando había una festividad de boda o cualquier festividad de los franceses y invitaban a estos grupos musicales originarios, pues de allí pareció que venían a la boda, tocaban en la boda, y entonces se le puso mariachi, mariage. Nada más lejano de la verdad. Aunque vocalmente son las palabras, son casi iguales, el origen, la etimología de la palabra va mucho más atrás. Es decir, esta derivación, esta interpretación no es lógica, porque el mariachi existe en México mucho antes del siglo XIX, mucho antes de que aparecieran las invasiones francesas a México. ¿De cuándo podemos derivar, ubicar al mariachi en nuestro país? Para empezar, la palabra etimológicamente
investigadores recientes y acuciosos han encontrado que la palabra deriva de vocablos de los indios Coco, Cocoé, que se ubican en Cocula, Jalisco. Ya sabemos que de Cocula viene el mariachi de Jalisco, así dice la canción, y que viene de la conjunción de María, la Virgen María, y ya vimos que la terminación che, como lo vimos con el Malinche, che significa el que acompaña, quien acompaña a María, María Che, ¿sí? ¿Por qué María? Porque nos preguntamos por qué María. Porque la música originaria de los nativos, de los indios, de los indígenas mexicanos, es aprovechada por los frailes que vienen con los conquistadores. Acuérdense que hay una conquista militar, pero hay una conquista espiritual, se le dijo. O sea, que llegan los frailes con los conquistadores con la intención que lograron de evangelizar a la población nativa. Entonces, de una manera inteligente y sutil, como lo hicieron con muchos otros elementos que encontraron en el país que conquistaron, toman las melodías y toman a los músicos y toman a los instrumentos originales para integrar allí el catequismo, las oraciones que deben decirse de la religión católica, y entonces el proceso de evangelización va a ser mucho más fácil, más fluido, más sutil. Entonces, como vemos, lo de mariage es muchos siglos después. Aquí tenemos a quien acompaña a María, mariache. ¿Cuáles son esos instrumentos que utilizaban esos primeros indígenas y que para sus música, para sus tonadas, que son aprovechadas por los frailes? Tenemos varios y que después se van a integrar al grupo de mariachis. ¿Cuáles van a ser estos? Primero que nada está el huehuetl, ¿sí? El huehuetl es como un tronco vaciado, tapado con una piel de animal, lo que sería un bongo, digamos, para las percusiones que se utilizaban en los cánticos indígenas. Ese es el huehuetl. Está la caracola, la palabra lo dice, son conchas de caracol, el hueso del caracol, digamos, del cual se extrae una música. Curiosamente, el teponashtli, que es otro instrumento tipo percusión, solo va a quedar, ya les diré, en qué tipo de mariachi, pero no en el mariachi actual. La fusión que se va a dar, porque la música del mariachi es una fusión entre esos cánticos indígenas unidos con los rezos católicos, lo que va a derivar de esta fusión va a ser la primera forma que estructura a los mariachis. Los mariachis van a ser un grupo que van de pueblo en pueblo, que son gente del campo, básicamente, así inicia básicamente el mariachi, y va integrando en esta fusión musical instrumentos que vienen de Europa, de España. Para empezar, el violín, una guitarra, que después va a dar cabida a otros instrumentos también fusionados, como por ejemplo uno que es muy importante en estos primeros pasos del mariachi, que es uno que se llama la vihuela. La vihuela, ustedes la habrán visto, es como una guitarra embarazada, panzona por atrás, ¿sí? Con sus tripas de gato como cuerdas. Más adelante, pero mucho más adelante,
va a integrarse un arpa, se va a integrar ya para el siglo XIX se va a integrar la trompeta que es tan característica en el sonido del mariachi. Entonces vemos cómo estos grupos empiezan a integrarse poco a poco. En un principio podemos hablar de un mariachi rural, o sea, estos grupos de gente para campesinos y de campesinos, obviamente sin gran instrucción musical, pero sí ansiosos de tocar cualquier instrumento. Ah, estoy olvidando un instrumento importante que es ancestral en todas las culturas, que es la flauta de carrizo. ¿Sí? También quiero comentarles que esta vihuela es el caparazón inicialmente, ya hoy no, un caparazón de armadillo, y de allí se saca esta música que va a completar el sonido del mariachi en un principio rural, rural tanto por su tipo de música y por su tipo de canciones y por su tipo de ejecutantes, que son gente del pueblo, gente del campo, que le cantan al campo, que le cantan a la tierra, al cultivo, al arado. Y todavía nosotros conocemos muchas de estas canciones. Han nacido en mi rancho dos arbolitos y cosas. Claro, las canciones de amor también siempre están presentes. Las canciones de desamor siempre están presentes. Las canciones sobre las traiciones de un hombre a otro, de una mujer a un hombre o viceversa. En fin, va englobando un repertorio amplio, pero mucho más rural. ¿Por qué enfatizo lo de rural? Porque la población mexicana hasta principios del siglo XX es eminentemente rural. Ya para fines del Porfiriato, fines del XIX y principios del XX, empieza una urbanización de la población. O sea que es muy lógico que el mariachi fuera una música campirana, una música rural, que se vestía con ropa del campo, ¿sí? De manta, de dril, ropa muy sencilla, un sombrerito de paja para protegerse de los elementos naturales, en fin, un grupo de músico que iba de lugar en lugar tocando sus músicas con estos instrumentos y que se vuelve muy cercana al alma del mexicano. Pero, como todo es histórico, los procesos históricos tienen influencia también en todos los procesos culturales, incluyendo, naturalmente, el proceso musical. ¿Y qué va a suceder? ¿Dónde entra la historia? La historia entra cuando, a mediados del siglo XIX, ya sabemos nosotros que se da una separación a través de la Guerra de Reforma, una separación entre la Iglesia y el Estado. Y ustedes me podrían decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues sí tiene todo que ver, porque esta separación de Iglesia-Estado hace que la música ya cambie, que ya no sea básicamente religiosa ni únicamente campirana, sino que se vuelve diferente. Despierta la música del mariachi y el grupo del mariachi se va a ver tocado directamente por la secularización. Ya no solo es lo político, lo económico, que tuvo tanta importancia en la separación Iglesia-Estado, la educación y los procesos culturales. Entonces empieza como una nueva etapa del grupo mariachi, de los ejecutantes y de los cantantes y su repertorio. Tenemos que en esta última parte del siglo XIX, el mariachi va a tener una metamorfosis, digamos. Sigue siendo un grupo muy
autóctono sigue siendo un grupo musical mexicano, pero aquí va a aparecer un personaje que muy poco se recuerda, pero que los investigadores del mariachi lo tienen muy presente, un señor Cirilo Marmolejo. Cirilo Marmolejo es muy importante en la historia del mariachi porque él, para empezar, trae nuevos instrumentos. El arpa, por ejemplo, va a ser un instrumento y él es el que introduce también la trompeta, que les digo, no nos podemos imaginar un mariachi sin la gran trompeta que se oye desde lejos. Y él va a tener, a procurar un cambio muy importante entre los mariachis, que es su vestido, que se convierte casi, casi en un uniforme. Y ya sabemos nosotros mexicanos cuál es este traje de mariachi. Es el traje del charro mexicano. Una chaqueta corta, angosta, unos pantalones angostos también, con sus adornos de plata en los brazos, adornos, incrustaciones de plata en los lados de las piernas, los botones de plata, la gran hebilla de plata, lo cual le va a dar un aspecto lujoso. Y no olvidar el gran y bello sombrero de charro, que es indispensable para los mariachis. El sombrero de charro es en sí una obra de artesanía. Si nosotros lo vemos, hay todo tipo, pero el verdadero sombrero de charro es una obra de arte, de artesanal, ¿sí? Es una obra artesanal. Entonces esto ya les da un, digamos hoy, un look mucho más sofisticado, mucho más bonito. Los empieza a organizar en cofradías que después se vuelven sindicatos, pero eso no atañe a lo musical. Pero como sea, no dejaban de ser un grupo sencillo, de gente sencilla. El mariachi rural siguió y sigue hasta el día de hoy existiendo con su repertorio diferente, con su vestido sencillo todavía, con los sones huastecos, los sones veracruzanos, en fin. Pero el mariachi ya toma un camino diferente con este ropaje lujoso, elegante, viril, muy masculino. Los hombres se ven muy guapos con su traje de charro y van a organizarse ahora sí en torno a este gran número de instrumentos. Quiero decirles que ya en el siglo XX también, en la segunda parte del siglo XX, que después hablaré, también hay conjuntos femeniles de mariachi, que también se van a vestir con su traje de charras, digamos, y en lugar del pantalón es una falda entubada, pero igual lujosa y dibujada con plata entrelazada entre la tela. Bueno, pero no dejaba de ser, como dije, un grupo del pueblo, y así se consideraba todavía hasta fines del siglo XIX, porque, ya lo hablamos también en una plática anterior, la sociedad mexicana del siglo XIX, pues era sofisticada, presumía de influencias europeas, del vals, de la polka, y no había lugar para la música del mariachi. Un poco, como le ha pasado a nuestro tequila, que durante muchísimo tiempo era una bebida del pueblo, era la bebida para los albañiles, para los cargadores, y hoy el tequila es lo más sofisticado y caro que hay en México y en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta poco a poco urbanización de los mariachis va a hacer que, fíjense qué sucede, en 1903, el presidente Porfirio Díaz, para celebrar su cumpleaños,
que cae el 16, 15, 16 de septiembre, o sea, la fecha de la independencia nacional, invita a su fiesta de cumpleaños a un grupo de mariachis, a un grupo muy bonito de mariachis. Y entonces hacen, como quien dice, su debut en sociedad, porque está allí la alta, entre comillas, la alta sociedad mexicana acompañando al señor presidente en su cumpleaños. ¿Quiénes son? Son los extranjeros inversionistas, los ingleses y franceses y alemanes ahí, todo el cuerpo diplomático, todos los mexicanos de posibilidad amplia que rodeaban al porfiriato, van a estar allí presenciando este debut del mariachi en el cumpleaños de Porfirio Díaz. Esto es en 1903. En ese 1903, un grupo de mariachis también no solo su debut en sociedad, sino su debut en la tecnología más adelantada de la época, que fue ir a Chicago a grabar un disco, el fonógrafo. Imagínense grabar la música en un pedazo de acetato, como era entonces. Entonces, el mariachi da el gran brinco. 1905, dos años después del cumpleaños, seguramente que Porfirio Díaz quedó tan halagado y tan contento que en una recepción que hace para el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Elihu Root, vuelve a llamar al mariachi, y entonces sí, realmente la música de mariachi se volvió elegante, lujosa y aceptada en todo tipo de esferas sociales. Entonces así sigue, pero nuevamente la historia se mete allí. ¿Qué sucede en 1910? En 1910 estalla, ya lo sabemos, la Revolución Mexicana. Adiós porfiriato, adiós por un tiempo inversiones, adiós alta sociedad, pero el mariachi se introduce en la revolución y la música del mariachi va a ilustrar la ideología revolucionaria con sus canciones. Todos conocemos las canciones de mariachi referentes a la revolución, referentes a los soldados de la revolución, los revolucionarios, a sus mujeres, las Adelitas, a los héroes, a los próceres, a Zapata y Villa, están en muchas canciones de mariachi, inclusive a sus valientes caballos. ¿Cuántas canciones hay sobre Caballo Negro Azabache y tantas otras canciones que cantan a esta gesta que fue tan determinante en la historia de México, la revolución? Entonces, allí hay una parte de identidad mayor del mariachi, porque desde entonces, con esta integración de la ideología y del verbo revolucionario, los mariachis se vuelven un emblema, un símbolo de la mexicanidad, entre su ropa, sus canciones, sus instrumentos y su ideología. El mariachi se convierte en, como digo, un emblema, un símbolo de lo mexicano. Más adelante, quiero decirles que en 1930 hay un empuje más a los mariachis. Son invitados nuevamente a lo más alto de la tecnología, que es la cinematografía, el cine. Los mariachis incursionan en el cinematógrafo y van a ser ya parte de la modernidad.
Y entonces, ¿cuántas películas se han hecho en torno a los mariachis o como primer intérprete la vida de algún mariachi o la vida de todo el grupo de mariachi o con un mariachi Jorge Negrete enfrente o todas estas ilustraciones? Y entonces, verdaderamente, el mariachi ya camina muy firme sobre el territorio mexicano. Quiero comentarles una pequeña anécdota que es muy interesante. En 1919, entre una y otra cosa que les estoy platicando, llegó a México la muy famosa bailarina rusa Anna Pavlova. Y Anna Pavlova se enamora, se fascina de la música mexicana, ¿quién no?, del folclor mexicano, de los colores, de la música, y va a tener la gracia de diseñar, de crear un ballet en torno a la música del mariachi, en torno al muy conocido por nosotros, por lo menos de mi edad, el Jarabe Tapatío. Y ella diseña, crea este hermoso ballet con música del Jarabe Tapatío para ballet. Si ustedes tienen oportunidad de buscarlo en Google, el Jarabe Tapatío de Anna Pavlova es absolutamente exquisito, exquisito. Y que sabemos todos que se volvió un bailable para todos los niños de las escuelas primarias durante muchísimo tiempo. Ahora ya se olvidó, tristemente. Bueno, seguimos adelante. Ya tenemos, como dije, al mariachi caminando firmemente sobre el territorio mexicano. En muchos grupos de mariachi se va a integrar una banda tricolor como corbata de los mariachis con sus trajes elegantes y bonitos. Y hay un asunto más muy interesante. Estamos ya, como les dije, en los años 30, cuando ya incursionaron en el cine, cuando ya han grabado no uno, sino muchos discos, porque eso se populariza rápidamente. Y en 1936, el candidato, el general Lázaro Cárdenas, va a invitar a un grupo de mariachis a que lo acompañe en su campaña presidencial. El general Lázaro Cárdenas va a invitar al mariachi más famoso que existía y que sigue existiendo hasta el día de hoy, el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y este mariachi Vargas de Tecalitlán, que hoy ya está por su sexta generación, porque se pasa de padres a hijos, se trata de que la chamba quede de padres a hijos. El general Cárdenas invita al mariachi Vargas de Tecalitlán a que sea su acompañante durante su campaña presidencial. Quiero decir, como ustedes ven, la historia está atravesando la vida del mariachi constantemente y la geografía también, porque, como les dije en un principio, nace, se dice, en Cocula. Pero hay muchos otros estados que no se conforman con decir eso. Quieren que se reconozca, por ejemplo, que Michoacán también es cuna del mariachi, que Sinaloa y Sonora también son cunas del mariachi. Pero aquí Lázaro Cárdenas, que ya sabemos que fue un presidente socialista, que fue un presidente muy popular, no quiero decir la palabra populista porque hoy ya tiene un sentido peyorativo, pero fue un presidente muy cercano al pueblo, que trató mucho de acercarse al pueblo, y es el primer presidente que en su campaña va a recorrer todos los rincones del país. De los pocos, el primero y de los pocos que lo han hecho. Más adelante su hijo, Cuauhtémoc, lo volvió a hacer recorrer todo el país, pero Lázaro Cárdenas recorre
en su campaña presidencial, todos los rincones del país, repito, y acompañado por el mariachi Vargas de Tecalitlán. Pues imagínense, obviamente fue un candidato muy aplaudido, muy querido, muy gustado, por lo menos por una gran parte de la población. Ya sabemos todo lo que hizo Cárdenas, lo hablamos, si ustedes lo saben, y lo hablamos en otra ocasión. Pero entonces, como les digo, ya el mariachi se volvió la representación total de la mexicanidad. Tan así, que bueno, claro, sigue caminando para adelante, sigue ganando adeptos a través del cine, a través de los discos, más adelante con todas las tecnologías modernas, de tal manera que se vuelve una cuestión mundial. Hoy hay mariachi, fíjense, hay mariachi japonés, hay grupos de mariachis locales en Japón. Ni que hablar cuando llega un grupo mexicano, bueno, es la locura, pero hay grupos de mariachi y lo pueden buscar ustedes, es muy, muy simpático ver a los japoneses vestidos como mariachis y tocando música en ocasiones japonesa con instrumentos y con estilo de mariachi. Hay mariachis rusos, hay mariachis bosnios, ni que hablar que hay, sabemos que hay mariachis en donde hay en Estados Unidos una comunidad mexicana, que hay muchas en muchos estados de allí de los Estados Unidos. Hay siempre uno o varios grupos de mariachis. En España, grupos de mariachis españoles, no solo los que llegan de visita, sino que hay locales españoles. En Latinoamérica, ni qué hablar. Y entonces ya tenemos al mariachi como un fenómeno mundial. Los mariachis han cantado también, han acompañado a grandes chansonniers como Charles Aznavour, como a Julio Iglesias, como a Nat King Cole. De todas partes del mundo se han acompañado con música de mariachi, con el conjunto completo. Para 2011, en 2011, la UNESCO nombra a la música al mariachi y a su música y a sus ejecutantes como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, tenemos esta, ya lo habíamos hablado también, ellos, la UNESCO también nombró a la gastronomía mexicana, pero también al mariachi mexicano como un tesoro, como un legado de México a la humanidad. Aquí dejo por un momento al mariachi, pero quiero terminar diciendo, es un reflejo del proceso histórico mexicano. Como les digo, el mariachi rural allí sigue y sigue representando dignamente a una gran parte de la población mexicana. Pero el mariachi, con todo este desarrollo a través de la historia, muestra un pueblo, la historia, la música, la expresión del alma mexicana a través de la música. Y ahora voy a hablar, pues, de un proceso semejante. Ustedes van a encontrar las semejanzas, pero las muchas diferencias que hay entre uno y otro grupo. Los klezmer. El klezmer, aquí sí, igual que el mariachi, la palabra klezmer significa el grupo, la música, la klezmer music, y a los ejecutantes, los klezmorim. Aquí la etimología no pasa por muchas complicaciones. La etimología es simple. Son dos palabras en hebreo
que conjuntas forman klezmer. Es clay, que significa herramienta o instrumento, eso es un clay, y zemer, que es canción, que es música. Entonces quiere decir, son los que usan unos instrumentos para producir música. Entonces, klezmer, klezmusik, klezmorim, mariachi, mariachi, mariachi. Eso en cuanto a la etimología. ¿Qué hay de sus orígenes? Los orígenes también se remontan a muy, muy atrás, a muy atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para leer la Torah están junto a las letras escritas, hay varios signitos que se llaman tamim y que ellos nos indican, bueno, les indican a los que saben leer la Torah, cómo entonar, si van más agudo, si se dice acentuando la primera sílaba, la segunda, y entonces ya se está formando una cierta nigún, una cierta melodía. Entonces podemos llevar hasta allá atrás los inicios de la música judía de los klezmorim, de la parte de los judíos ashkenazís de Europa Oriental. La musicalidad del pueblo judío está muy presente, lo sabemos desde el rey David tocando su arpa, su lira, los Tehilim, que son una poesía musical, pero, siempre hay un pero, con la destrucción, la historia se mete siempre, con la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era actual, las autoridades rabínicas prohíben, declaran una prohibición sobre expresiones musicales porque el pueblo pasa por un periodo de duelo. Y entonces la música se detiene oficialmente, porque sabemos que no se puede detener la música la trae el ser humano, algunos afortunados seres humanos la traen muy adentro para crearla, y todos los demás la tenemos adentro para disfrutarla, para escuchar a los que sí pueden crear la música. Pero hay poca evidencia de la música, y mucho menos de la música klezmer, a través de muchos siglos. Hay también, como les dije que hay del mariachi, hay también investigadores, Giora Feldman y otros muchos, no muchos, hay otros cuantos, que se han dedicado a estudiar y ya pueden ubicar grupos, pequeños grupos musicales en la Alta Edad Media, o sea, por los siglos 15, fines del 14, 15, 16, ya en un documento que, curiosamente, está en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, y que se dice, eso yo no lo avalo porque no lo sé, pero se dice que fue encontrado en la Geniza de Cairo, pero que hoy está en la muy reputada biblioteca de Cambridge, entonces me supongo que es auténtico. Se habla de estos pequeños grupos musicales que recorren Europa Oriental. ¿Cómo se forman estos grupos? Como les digo, no hay una educación musical, definitivamente. Es la música que la gente trae adentro. Quizá por eso es tan sentida, porque la música folclórica es muy sentida y nos llega muy adentro. Aquí tenemos a un hombre del diario, un zapatero, un sastre, muchos, curiosamente, no sé por qué, barberos,
se reportan barberos, los investigadores así lo dicen, que van a ir armando estos grupos. Digamos, el que sabe tocar el violín y se aventura a ir a tocar a una reunión y sabe el Erster Fiddle, el primer violín, que obvio nunca fue a una escuela, las escuelas de música, los conservatorios que había mucho en la zona, en Europa Oriental, no admitían estudiantes judíos. Entonces la música judía se va a desarrollar de una manera silvestre, digamos, por ponerle un nombre, autónoma. Y entonces este primer fiddle invita a un segundo fiddle, invita al que toca un clarinete, que también es muy, muy representativo, muy característico del klezmer, los pikelers, los que tocan los platillos, y se va armando un pequeño grupo que va a ser errante. Va a ir de pueblo en pueblo, de shtetl en shtetl, para utilizar un poco el yiddish, porque la música klezmer, que es mucho para escuchar y para bailar, pero que en muchas ocasiones es para acompañar canciones yiddish en yiddish, ¿sí? Canciones judías en yiddish, muy representativas y muy productoras de la vida cotidiana que vivían los judíos en esa época. La pobreza, los problemas con los hijos o con las hijas, el campo, en fin, va a ser verdaderamente igual una representación de la vida judía en Europa Oriental. Aquí quiero hablar una cosa bien importante. Estos músicos, no solo en su vida errante, sino por los lugares en los que se originan, van a tener mucha influencia de la música de la zona geográfica en la que viven. Obviamente, cualquiera que haya oído la música klezmer reconoce la música rumana, la música húngara, muy fuerte la música gitana. Y aquí regreso, ¿cuáles son sus instrumentos? El violín, un pequeño acordeoncito que se llama strommel, los platillos, los pikelers, sí, a veces un tromboncito, un tamborcito, que muchas veces se encargaba al pequeño de la familia, y lo que se llama el címbal, que es una especie de, ¿cómo se llama este instrumento mexicano? Que también se toca, no recuerdo el nombre, ya me acordaré, o ustedes me recordarán, el salterio, parecido al salterio, eso es el címbalo, ¿sí? También la mandolina, o sea, cualquier instrumento, una condición para los instrumentos del klezmer, que sean portátiles, que puedan llevarse consigo de un lado para otro. Ya mucho más adelante les platicaré, entra el piano, porque el piano pues no lo puedo transportar. Eso ya va a ser una integración mucho más tardía. Pero entonces aquí ya los vemos con estas influencias musicales de los otros países, de lugar en lugar, tocando igual en las festividades, en las bodas, no en muchas festividades. Acordémonos que en aquel entonces un bar mitzvah no es lo que es hoy un bar mitzvah, era una ceremonia religiosa con un brindis y se acabó, pero las bodas sí eran muy festejadas y se invitaba al grupo de klezmorim a que vinieran. Había gente pudiente. Y esta gente pudiente, en ocasiones, cuando terminaba el Shabbat, cuando se hacía la ceremonia del Abdole, el Abdalá, cuando se da lugar del sábado allá a la semana,
se invitaban a grupos de klezmorium a que vinieran. Pero una otra característica del klezmer, siempre errante, siempre de un lugar a otro, y en ese sentido fue representación de la vida de esta población de Europa Oriental, perseguida, obligada a mudarse, a moverse de un lado para otro. Y para fines del siglo XIX, sabemos que hay unos pogroms de lo más sangriento, de los más exterminadores, aún peores que los que hubo en Polonia en el siglo XVII con Khmelnytsky, o será porque la época era distinta, pero ya en el siglo XIX determina que gran parte de la población de Rusia y Polonia se ve en la posibilidad y en la necesidad de emigrar. Ya no se aguanta más, hay la posibilidad, algunos, una minoría, se va a otras zonas de Europa, a Europa Occidental, pocos, y la mayoría se lanzan a cruzar el océano hacia el nuevo continente, hacia América. Y llegan los judíos, es una emigración masiva, una inmigración masiva a América, América Latina, en forma minoritaria, en los Estados Unidos de América, mayoritariamente, en las ciudades, sobre todo Nueva York, recíbese que los censos hablan de 2.5 millones de inmigrantes judíos en el siglo XX. Y como traen su música y traen al klezmer con ellos. Aquí, por un tiempo, en la música klezmer no hay mucha evidencia de ellos en la vida norteamericana. Sí en un principio del siglo XX, sí en un principio de la primera inmigración. Después, seguramente, porque los grupos de inmigrantes se dedican a sobrevivir, a hacer la vida, a encontrar su lugar en este nuevo continente, en esta nueva sociedad, pero no sabemos mucho de ellos, sino hasta el año de 1990. Pero les quiero decir que por los años 60, que yo viví en Nueva York, había un famoso músico, un famoso clarinetista llamado Dave Taras. Dave Taras tenía grupo de estudiantes, de los cuales un cuñado mío fue alumno. Él es médico, pero toca el clarinete. Y allí hubo un ligero resurgimiento de la música klezmer hasta los años después, hasta los años 90, en que se dio nuevamente, ya como un rescate de un legado musical, se retoma la música klezmer. No debo olvidar decirles algo muy importante. Cuando esta inmigración llega a principios del siglo XX, la música klezmer va a tener influencias muy importantes. El jazz. El jazz se adapta perfectamente al klezmer. ¿Por qué? Porque en el jazz, igual que en el klezmer, cada uno de los ejecutantes puede seguir su propia melodía. Por eso vemos, tanto en el jazz como en un klezmer, que de repente el clarinetista, siguiendo la melodía general, toca un solo dándole ornamentación que él quiere, o el propio violín se aparta un poco del conjunto y toca. Y eso es una influencia del jazz. Y también hay elementos de la música sureña, de la música de la población negra, que va a incidir en el klezmer. Ahora, en México, o sea, tenemos conocimiento de que también ha llegado a incursionar el klezmer, pero ni allá
ni acá, y esta es una diferencia con el mariachi, ha logrado trascender fronteras. No es una música que se ha universalizado, es una música que ha continuado como una cosa propia de los judíos ashkenazim, ni siquiera de la judería en general, sino muy íntimamente con la judería ashkenazí. Aquí en México conocemos, hay un ejemplo perfecto del klezmer son, del klezmer, que es el klezmer son, que allí nos dice también esta fusión entre la música del klezmer y el son, la música mexicana, la música tropical, en la que ya hay, yo he estado en algunos conciertos del klezmer son, hasta maracas y hasta los palitos, y ya hay una fusión musical con la música mexicana. Bueno, pues aquí quiero decirles y terminar con esto, porque ya se me acabó el tiempo, que ambas manifestaciones, ambas expresiones son realmente el alma de uno y otro pueblo. Uno con esta alegría, uno con alegrías y tristezas, porque el klezmer, aunque refleja la vida del shtetl y la vida difícil, muy difícil de los judíos de Europa Oriental, de cualquier manera no carece de alegría, de vivacidad, de ruidosidad. Tan ruidoso el mariachi como el klezmer. Por eso decimos los mexicanos que los mariachis, y yo añado el klezmer, son como los nietos, que uno se pone feliz cuando llegan, pero más feliz cuando se van. Muchas gracias. Gracias, Shulamit. Si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano o bien ponerlo en el chat. Mientras tanto, te pregunto algo que nos dice Hilda Lape. Dice, ¿el término de corridos llegó entonces dentro de la Revolución Zapatista? ¿Y cómo se dio ese término corridos? Dice, gracias, tía Shu, mucho aprendizaje, maravilloso. Gracias, Hilda, qué lindo que estés aquí. Me acaba de mandar Hilda muchos videos de klezmer, pero me pones una pregunta que no tiene que ver con el tema que yo estoy diciendo, pero la palabra corrido así lo dice. Hemos oído todos lo que es un corrido. Es una noticia. Voy a contarles un corrido muy mentado de Juan Charrasqueado, lo que pasó, porque también quiero decirles que los klezmer hacen el papel de portadores de noticias, son de alguna manera trovadores. En ese sentido, Hilda, podríamos decir que también son corridos, porque el corrido es la noticia que corre de un lado a otro. Si tú te fijas, los corridos siempre hablan de un evento, de algo que sucedió y que quieres que los otros lo conozcan. ¿Te contesté, Hilda? Ok. Gracias, Alberto. Si alguien más quiere decir algo, nos dice Amelie, extraordinaria como siempre. Tenemos un comentario en Facebook. Un abrazo, querida Shulamit, de Sara Cohen. Sí, dice Hilda, que muchas gracias, que sí le contestaste. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Es el momento. Pues parece que no. Espérame, Shulamit. Tengo aquí a Raquel Sonana. Raquel. Sí, hola Shulamit, ¿qué tal? Muchas felicidades, me encantan tus pláticas. Gracias, Raquel. Gracias. Oye, un favor, a ver, el documento que mencionaste en la biblioteca de Cambridge, ¿ese documento qué es exactamente? Haz de cuenta, si yo voy a la biblioteca, ¿por qué pregunto? Mira, una cosa te puedo decir.
Si es una, yo estudié en Cambridge, allí hice parte de mi doctorado. Tristemente, en aquel entonces no había yo entrado a estas investigaciones sobre mariachi, pero no creo que un documento que fue encontrado en la Geniza de Cairo esté disponible para el lector, para el consultante como tú o como yo, común y corriente. Esto seguramente por el valor que tiene todo lo encontrado en la Geniza de Cairo, estará resguardado y como necesitarás una carta especial, un permiso especial, como tantos otros documentos aquí mismo en la Biblioteca Nacional o en la Hemeroteca Nacional o en la de la UNAM, para ciertos documentos se necesita un permiso especial. Pero no lo digo yo, lo dicen dos grandes investigadores del Klezmer, refieren que es allí, en este documento que se guarda en Cambridge, donde se ubica por primera vez a los primeros grupos de Klezmorim, y que los datan, los fechan en el siglo 1533, por ahí, o sea, principios del siglo XVI. Pero siempre hay algo que nos sacamos de aquí. Vámonos a Cambridge y buscamos. Sí, ¿verdad? Claro, a lo mejor se puede buscar en Google también, ¿no? Pero ¿cómo también, lo busco? También. ¿Cómo lo busco? ¿Documento de qué? Busca Klezmer en Cambridge. O Klezmer investigación. Mira, te puedo dar el nombre del investigador, que es Giora Feldman. Y luego busco el nombre del otro investigador, que ahorita no me recuerdo, Statsa, algo así. Pero Giora Feldman es un gran investigador del Klezmer. Y para cosas del mariachi, un colega mío muy cercano, muy querido, el doctor Álvaro Ochoa, del Colegio de Michoacán, es el que ha hecho una investigación muy amplia sobre los orígenes del mariachi. Así que el que realmente me encantaría que esto despertara interés por mayor investigación, hay dónde, siempre hay dónde buscar más. Ok, mil gracias, felicidades, gracias. Nos dice León Green, me parece que al Klezmer también se le incorporó el bass o contrabajo. Sí, también. Miren, igual que el mariachi, no hay un número determinado de instrumentos. Como les digo, sobre todo el Klezmer fue una cosa tan espontánea, tan que se fue armando según el grupo, según la época, según el entorno geográfico, de dónde reciben influencia, de qué países, no vas a encontrar, León o Dorita, quien me haga la pregunta, no vas a encontrar que diga Klezmer tiene que tener tales número de instrumentos o tales instrumentos. Fue una cosa popular, fue una cosa, como te digo, que si uno sabe tocar una cosa y otro sabe tocar otra y se nos arma un grupito y así, entonces no hay una estructura específica exigente de qué o cuántos instrumentos. Entonces tienes razón, hay lo mismo, perdón la interrupción a mí misma, lo mismo en el mariachi rural. En el mariachi rural hay remanentes de otro instrumento prehispánico, el teponashtli, que es como un tambor de dos lados, y ellos sí lo tienen, y el mariachi urbano ya no lo tiene. Y en el mariachi, si tú te vas al norte, vas a ver que el equivalente al mariachi norteño, su instrumento principal es el acordeón, que no es el instrumento principal en el mariachi del centro de la República o de Jalisco, el original. ¿Ok? Sí, Alberto.
Sí, gracias, Raquel Aptilón. Tiene cerrado su micrófono. Sí, en cuanto puedas abrirlo, por favor. Mientras nos preguntan o nos dicen, más bien nos preguntan, entonces el klezmer, ¿dónde se desarrolló más después de Europa? En los Estados Unidos, definitivamente. En los Estados Unidos, porque la inmigración judía se desarrolló mucho más, se estableció mayoritariamente en los Estados Unidos, como te digo. No dudo, no lo sé, pero no dudo que en Argentina haya o haya habido grupos de klezmorim. En Panamá o en Costa Rica. Generalmente tiene que ser donde hay una inmigración procedente de Europa Oriental, o sea, Ashkenazim. Esta música, como les dije, por eso no ha tenido tal desarrollo tan amplio, porque no es una música con la que se identifique el judío del Medio Oriente, ¿eh? Es una música muy del alma, del corazón del judío ashkenazí. Y digo, para muchos que nuestros padres, mi padre, por ejemplo, que llegó de Europa, en mi casa había muchas canciones tipo rumanas y mucha música tipo klezmer. No era exactamente el klezmer como se entiende hoy, pero pues ya ni me acuerdo cuál era la pregunta. Perdón. ¿En dónde se desarrolló más el Ah, clésmico? en los Estados Unidos, definitivamente, y en las zonas urbanas de los Estados Unidos, donde se estableció la inmigración judía ashkenazí. Esas son las condiciones para que se dieran. Y como te di, como les dije, con el jazz y con los instrumentos del jazz y la estructura musical del jazz y el ragtime, que es una contribución de la población negra. El bebop, que se llama, que Giora Feldman habla de esto, el bebop, que yo exactamente no entiendo qué es el bebop, pero la palabra lo dice, ha de ser un ritmo brincador, están integrados en el klezmer. Como les digo, como en México, que yo he escuchado el klezmer son, que ha integrado son mexicanos, son jarocho, son huasteco, en la estructura del klezmer. Klezmer son es un grupo mucho mayor, con mucho mayor número de integrantes. De repente dan conciertos y vale la pena escucharlos. Nos dice Linda Lichi que ya no nos mencionaste cuándo se incorporó el piano al mariachi. Ya hasta el siglo, fines del siglo, al mariachi no, al klezmer. En el mariachi no hay piano. No sé si habré. No, yo recuerdo que dijiste klezmer, yo creo que ella se Sí, confundió. en el mariachi sabemos que no hay piano. En el mariachi no hay piano. Ahora, tengo que decir algo también. El mariachi, repetí varias veces, enfaticé que es la representación de la música mexicana, la mayor expresión de la música mexicana, pero no la única. Definitivamente hay muchas otras expresiones de música mexicana que no son a través del mariachi. ¿Cómo les? Tan fácil como hablar del son jarocho. El son jarocho es alegrísimo, es preciosísimo, consta de otros instrumentos, básicamente la marimba, ¿sí? Pero también hay el son huasteco, que allí los huastecos son con sus violincitos pequeñitos y vestidos como eran los mariachis en el siglo XVI o XVII. No hay más que ir por ahí, por Pachuca, por donde se pescan las truchas, y vamos a tener un concierto constante de son huasteco. Pero el piano, para responder a Linda, el piano se integra al klezmer ya en América, ya para fines del siglo XX, porque les digo, no cumple con la principal condición
de los instrumentos del klezmer, que es que yo, como estoy en constante movimiento, en constante migración, como era la población europea, ashkenazí, entonces el piano no me lo puedo llevar. Es hasta acá. En México hay ahora un grupo bonito, muy bonito, de klezmer, en el cual el instrumento principal es el piano y el violín, y tienen un clarinete también. Muy bien, Raquel Aptilon nunca pudo abrir su micrófono. Si Raquel, abre tu micrófono, tú sabes abrirlo. Bueno. Ya, Shu, la verdad me encantó el programa. No sabes que no me imaginé esto del klezmer y del mariachi. Muy, muy interesante. Te felicito. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Pues sí, a ver, Alberto, porque... A ver qué más tenemos aquí. Nos dice León Green, que es Giora Feitman. Puede ser, yo lo tengo como Feldman, pero si viene de Dora Green, ella está correcta, seguramente. Dicen en Facebook, me encantó su ponencia, normalmente esta información no se encuentra. Ya me había conectado en otra ocasión con la doctora, siempre muy interesante, dice Noemí Martínez. Muchas gracias, Noemí. Es cierto lo que dice Noemí. Para poder hacer, bueno, me voy a echar una flor, pero es porque para hacer esta bilateralidad, este paralelismo, hay que investigar. No lo vas a encontrar así, como quien dice, abro y Google me va a decir lo que yo estoy buscando. Hay que investigar para que puedas armar. Pero como les dije, como afortunadamente me siento muy honrada que esta plática ha sido invitada a Inglaterra y allí podremos preguntar lo de Cambridge, pues siempre trato, y les agradezco su atención, siempre trato de la plática que yo dé esté basada en una buena investigación, profunda y meticulosa. Esta aún más porque fue doble. Gracias, Noemí. Nos dice Raquel Novigrot, muchas felicidades, qué maravilla escucharte siempre. Y nos dice Vicky Algasi, felicidades a Shulamit y a todo el equipo de la Keile, lo cual me incluye y agradezco. Claro. Tú eres nuestro gurú. Aquí dice Dora, que es Dora Green, no León Green, es Dora Green. Te felicito mucho por tu maravillosa ponencia. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Bueno, entonces solamente yo quiero despedir este año, porque este año ya no nos veremos. De alguna manera me gustaría decir que el próximo año nos veamos presencialmente, ojalá que así pueda ser. Pero por lo pronto les deseo a todos que se cuiden, que tengan un fin de año sano, ustedes y sus familias, y agradecerles mucho la atención que me han brindado a través de todo este año tan difícil. Y muchas gracias, Alberto, a ti por facilitar tanto las cosas. Al contrario, Shulamit, gracias a ti. Yo comparto las expresiones de todas las personas que nos escriben y nos hablan aquí. Es muy interesante tus clases. Recuerdo la primera que tuvimos de la mujer judía, ¿te acuerdas? Hace Lagune, ya hace muchos meses de eso. Muchos, al principio de la pandemia. Principio de la pandemia. Y bueno, aquí seguimos y seguiremos un rato más. Quiero comentarte, Alberto, que algunas de estas ponencias que ustedes tienen en YouTube, las están pasando en, no sé si tengan que pagar alguna regalía, pero por ejemplo en el Eichel les ha interesado escuchar estas ponencias y en otras sedes educativas también, lo cual yo agradezco a la Keile. Al contrario, pero, manténganse sanos, sanas todos, todas, y muchas gracias. Que estén hasta muy bien el año que entra. Bye, Shulamit. Bye.